Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Gracias te damos por la bendición y la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia para adorar y bendecir tu nombre. Gracias por la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos y porque nos has permitido adorar y glorificar tu nombre con todo nuestro corazón. Y ahora nos permite meditar en tu palabra, Señor. Habla a mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos reunidos aquí en tu casa y todos aquellos que puedan escuchar esta palabra, pueda llegar, Señor, y fluir hasta sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Cristo. Pueden hermanos, abrir sus Biblias, perdón, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Gloria a Cristo. Mateo, capítulo 14. Santo es el nombre del Señor. Mateo capítulo 14. Gloria a Cristo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos en esta hora a darle lectura a la palabra del Señor del verso 26 en adelante. Mateo capítulo 14, verso 26 en adelante, dice la palabra del Señor: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a repetir el verso número 30. Amén. ¿Qué dice? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Gloria al nombre de Cristo. Ocupe su lugar en esta hermosa hora. Y vamos a meditar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hablar acerca de este tema. Escuche bien: no te hundas, deja que Dios te ayude. Amén. No te hundas, deja que Dios te ayude. Hermano, Jesús se había quedado a orar en un monte mientras los discípulos cruzaban el mar. Y la palabra del Señor dice que el Señor, hermano, llega a ellos caminando sobre el agua. Y cuando ellos lo ven a la distancia, dice la palabra que ellos pensaron que estaban viendo un fantasma y dieron voces de miedo. En otras palabras, gritaron, hermanos, porque tenían miedo. Pero la palabra del Señor dice que cuando ellos gritan, el Señor ya estaba cerca de ellos y les dice: no teman, no tengan miedo, yo soy. Y cuando Él les dice: no tengan miedo, yo soy, la palabra del Señor dice que el apóstol Pedro le habla al Señor y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor escucha la voz del apóstol Pedro y le dice: ven. Entonces dice la palabra que Pedro baja de la barca, hermano, y pone sus pies sobre el agua. E increíblemente, contra todo pronóstico y contra todas las leyes de la naturaleza, Pedro se para sobre las aguas y empieza a caminar hacia donde está Jesús.
Pero la Biblia nos dice, hermano, que cuando él ve el fuerte viento, él siente miedo y empieza a hundirse. Y cuando él empieza a hundirse, lo más lógico que podríamos pensar que hubiese hecho era hacerse hacia adelante y empezar a nadar. Porque no estamos hablando de una persona que no supiera nadar, hermano. Es un hecho de que el apóstol Pedro sabía nadar, porque ¿cuál era su oficio? Era un pescador. Y pescador que no sabe nadar, yo no sé cómo es pescador. Pero yo estoy seguro que el apóstol Pedro sabía nadar, hermano, y en otras ocasiones lo hizo. Pero en esta ocasión, cuando él empieza a hundirse, en vez de empezar a nadar, en vez de procurar, hermano, mantenerse sobre el agua, lo que él hace es clamar al Señor. Lo que él hace es pedir ayuda a nuestro Señor, hermano. Él no echó mano a su conocimiento o a su experiencia o a su sabiduría, sino que cuando él se empieza a hundir, él clama al Señor. Escuche bien esto. Él en algún momento, hermano, pudo haber tomado una decisión personal y haber hecho algo para tratar de mantenerse a flote, le decía. Pero no hizo eso. Porque lo que él no quería, o lo que él quería, no era mantenerse a flote, sino seguir caminando. ¿Sí me escuchó? La Biblia dice que él se empezó a hundir. No que estaba dentro del agua hasta el cuello. Cuando él, hermano, en su caminar empieza a tener miedo, la Biblia dice que se empezó a hundir. Él no esperó a hundirse completamente, sino tal vez, yo no quiero hacer especulaciones, pero no sé si el agua le iba a la rodilla. El caso es, hermanos, que cuando él empieza a desaparecer sus pies en el agua, él clama rápidamente al Señor y le dice: Señor, sálvame. Y cuando él le dice: Señor, sálvame, rápidamente le llega la ayuda de Dios. El Señor rápidamente, hermanos, lo toma de la mano y Pedro deja de hundirse. Estamos en esto. El Señor lo toma de la mano, hermano, asió de él, dice la palabra, lo tomó del brazo y lo detuvo donde él estaba. No se hundió, sino que al contrario, volvió, hermano, a salir a flote y regresaron caminando hacia la barca. Yo en la tarde analizaba acerca de este tema. Y es que, hermano, ¿quién no ha enfrentado un problema? ¿Quién no ha enfrentado una circunstancia difícil? ¿Quién no ha atravesado por una mala decisión que trae como resultado malas consecuencias? Pero le digo algo, aunque todos hemos experimentado el fracaso o la derrota, tenemos que aprender que Dios tiene sus métodos y que nosotros los seres humanos tenemos los nuestros. La diferencia entre la solución humana y la solución de Dios es que la humana fracasa, es que la humana falla, mientras que las cosas que Dios hace son perfectas. ¿Cuántos creen eso? Y le voy a hablar en esta hora precisamente de esas pequeñas o grandes soluciones que el hombre ha buscado y que le han ido peor. Amén. Las soluciones que buscan los hombres, hermanos, son soluciones que no traen cosas buenas. Cuando el ser humano trata de resolver un problema, muchas veces en vez de resolverlo lo empeora, porque no lo hacemos de la manera correcta. Y hermano, yo le voy a decir una cosa. Pedro, cuando empezó a hundirse, clamó al Señor, pero hay gente que aunque ya tiene el agua en el cuello, aún así su orgullo no los hace ni les permite acercarse a los pies del Señor. Hay gente que ya buscó la solución, que ya buscó el camino, que ya tocó puertas, que ya intentó de todo y nada le funciona, pero aún así, a pesar de estar en esa condición, no se acercan a Dios, hermano. ¿Usted conocerá gente así? Que están perdidos en el alcoholismo, perdidos en la drogadicción, hundidos en el pecado,
Y cuando usted les dice, mire, ya buscaste todo, ya tocaste todas las puertas, lo intentaste de todas las maneras, no te funcionó, ¿por qué no le das oportunidad a Dios? Y hay gente que sí acepta que necesita a Dios. Hay gente que reconoce que necesita la ayuda de Dios, pero su orgullo, la dureza de su corazón, y por otra parte también el enemigo lo bloquea para que la persona siga estando en el atolladero, siga estando con el agua al cuello, pero lejos de Dios. Hay millones de personas viviendo así, hermano. Por eso en esta tarde el mensaje es, no te hundas. Deja que Dios te ayude, pídele ayuda a Dios. Si usted está empezando a hundirse, usted tiene que pedirle a Dios que le ayude, porque muchas veces cuando buscamos una solución humana, lo que hacemos es que más lo echamos a perder. Y le voy a dar ejemplos bíblicos en esta hora. ¿Quién no recuerda el ejemplo más sonado de la caída más estrepitosa de un hombre de Dios como David? David cometió, dice la palabra, adulterio. David lamentablemente, hermano, le dio gusto a la carne, escuchó la voz de Satanás que lo cegó y obedeció a sus instintos más terribles y tomó a alguien que no le pertenecía. ¿Sí o no? Ahora, cuando ella queda embarazada, dice la palabra que le manda decir a David, estoy embarazada. Y David busca una solución. Y la solución que busca, a fin de cuentas, para no alargar la historia, fue el homicidio, el asesinato. Para quitarse la culpa, para quitarse, hermano, la responsabilidad, para quitarse de encima el problema en el que se había metido de adulterio, lo que hizo como una gran y brillante idea fue quitarle la vida al esposo de esta mujer. ¿Y sabe qué es lo que ocasionó eso? Ocasionó que nunca se apartara de su casa la espada, la violencia y la muerte. Porque él quiso tapar su pecado. Él quiso que no pasara nada, hermano. Él dijo, aquí escondo esto, y así no pasó nada. Mandó a buscar a la viuda y parecía que todo estaba bien. Pero claro que no estaba bien, porque los métodos del ser humano para salir de los problemas siempre lo van a meter en más problemas todavía. David, en vez de librarse de la culpa del adulterio, ahora se metió en el problema de un asesinato que lo llevó a perder 4 hijos también. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre empieza a hundirse y no busca a Dios, más se hunde. Cuando el hombre empieza a hundirse en su pecado, cuando el hombre empieza a hundirse en su maldad y en su engaño y en las cosas que está haciendo y no le pide a Dios ayuda y no permite que Dios le ayude, entre más trata de hacer para salir del problema, más se mete, más se hunde. Y David se hundió, hermano, mire, estaba hasta la cintura con lo que había hecho antes, pero se metió hasta el cuello, hasta la nariz por haber matado a Urías. El Señor le envía un mensajero que le dice, por cuanto tú hiciste esto, no se apartará la espada de tu casa. Y lo que tú hiciste en secreto, tu prójimo te lo va a hacer a la plena luz del día. Y escuche bien eso, él hizo en secreto su pecado, pero luego su propio hijo, hasta una tienda le pusieron para que abusara de las 10 concubinas de su padre. ¿Cómo lo ve? Porque la respuesta o la solución que el hombre busca para salir del problema en el que no toma en cuenta a Dios, más se hunde. Por eso hoy el mensaje es, no te hunda, pídele que Dios te ayude, que Dios está para ayudarte. Dios no nos va a dejar hundirnos cuando nosotros le pedimos a Él que nos ayude. Porque Él sabe que solo no podemos, el Señor Jesucristo lo dijo, separados de mí. Nada vas a poder hacer. Y es triste, pero el ser humano busca solución a los problemas, creando más problemas. Hay una mujer en la Biblia que no conocemos su nombre, pero la conocemos como la samaritana. ¿Qué pasó con esta mujer?
Cuando se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, dice la palabra que el Señor le dice: trae a tu esposo. Ella le dice: no tengo esposo. Él le dice: bien has dicho, porque cinco esposos, cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Está pegado además con él. Ella se espanta, va a la ciudad de Samaria y dice: vengan, porque hay alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Escuche que no dijo: vengan, porque alguien me ha dicho todo lo que me han hecho. Porque el problema no eran los maridos. El problema era ella, porque dice: me ha dicho todo lo que he hecho. Ella había buscado experiencia tras experiencia. ¿Y sabe qué encontró? Decepción. Buscó al primero. No sé por qué no se entendieron y no me interesa saber. Pero buscó un segundo y buscó un tercero y buscó un cuarto, buscó un quinto, y hasta que lleva el sexto ya. Y sin Dios no llega a ese lugar, hermano, acaba con Samaria. Amén. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Cuando está hundido y no quiere reconocer que necesita a Dios, empieza a tocar puertas, empieza a buscar, empieza a tocar, empieza a llamar, empieza a hacer cosas que le van a enredar más la vida. Esta mujer, hermano, ya llevaba la sexta pareja que llevaba ya. Y dice el Señor: y no es tu marido. En otras palabras, todavía estás a prueba. Cuando el ser humano, hermano, busca la solución sin tomar en cuenta a Dios, usted lo va a ver que va a ir de los tobillos a la rodilla, de la rodilla a la cintura, de la cintura al pecho, y después va a desaparecer. Porque la solución que busca el hombre siempre es una solución que no le va a dar resultado. Pedro pudo haber nadado, pero dijo Pedro: yo necesito tu ayuda, Señor. Yo soy un pescador y yo sé nadar, pero aquí no es que yo quiero tirarme a nadar, aquí es que yo quiero seguir caminando sobre las aguas. Yo no me quiero hundir, yo quiero experimentar lo que es caminar contigo sobre el mar. No echó mano a su experiencia. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente. Cuando nosotros necesitemos y pensemos y sintamos que nos estamos hundiendo, no eche mano a lo que usted sabe. Eche mano a la oración y pídale a Dios que tenga misericordia. Amén, hermano. Pidámosle a Dios que Dios tenga misericordia. Porque si no, vamos a tener un problema peor. Le voy a dar otro ejemplo. Hay un ejemplo de un hombre que Dios lo mandó a un lugar y no quiso. Ya ustedes saben quién fue. Él ya estaba en problema, ¿sí o no? Él ya estaba en problema porque estaba huyendo, según él, de la presencia de Dios. Se subió a un barco en dirección contraria, opuesta o totalmente diferente a donde Dios le había mandado. Y estaba muy tranquilo allá dormido mientras la tormenta estaba azotando a todos los demás en el barco. Él no se daba cuenta. Pero cuando a él lo encaran y le dicen: ¿quién eres y a qué te dedicas? Y él le dice: yo me llamo Jonás y soy siervo del Dios que hizo este mar. Ellos dicen: ay, Dios, esto está grave. ¿Y por qué estás aquí? Porque Dios me mandó a Nínive, pero no quise ir. Por eso me subí aquí. Y dicen: entonces esta tormenta es tu culpa. Es mi culpa. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues sencillo, tírenme al mar. Ellos, dice la palabra, implícitamente, que por un momento tal vez no lo creyeron, porque echaron los enseres y trataron de aligerar la nave, pero cuando vieron que no podían, tomaron a Jonás y dijeron: discúlpame, Señor, no nos tomes en cuenta este pecado, no nos culpes de esta sangre de este hombre, y lo tiraron al mar. Cuando lo tiran al mar, un pez estaba esperando a Jonás. La situación de Jonás, ¿se mejoró o empeoró? ¿Sabe? Jonás muy bien pudo haber, cuando le dijeron: ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres y qué haces aquí? Él pudo haber dicho: yo vengo huyendo de Dios porque me dio una orden. Yo no quise ir a donde Él me mandó y yo me subí a este barco, pero esta tormenta es por mi culpa. Pero no se preocupen. Y hubiese levantado sus ojos y le hubiese dicho: ¿cómo? Señor,
Perdóname. ¿Sí o no, hermano? Perdóname, Señor. Mira, me subí al barco equivocado. Perdóname porque no te hice caso y estoy poniendo en riesgo la vida de estas personas, porque yo sé que tú tienes tu mirada sobre este barco, porque aquí va un desobediente. Yo le pregunto, ¿Dios lo hubiese perdonado? Y la gente, al ver el perdón de Dios, que después de la oración de Jonás el mar se hubiese tranquilizado, ¿iban a creer en Dios o no? Claro que sí. Imagínense, Jonás diciendo, Señor, perdóname, aplaca el mar, porque yo reconozco que he pecado. Y el Señor hubiese dicho, te perdono, y el mar se hubiese tranquilizado en un segundo. El mismo efecto que tuvo él cuando la lanzaron iba a ser el mismo efecto que iba a tener sobre los demás cuando él clamara a Dios. Pero sabe, Jonás prefirió que lo tiraran del barco. Jonás prefirió ahogarse. Jonás prefirió morirse antes de clamar a Dios y pedirle perdón. Y cuando el ser humano hace eso, no sabe que Dios tiene reservado algo para él. Hay gente que está mal y sabe que está viviendo mal y no le quiere pedir perdón a Dios. Y piensa que su situación va a cambiar nada más que por fortuna. No, mi hermano, no, mi amigo. La situación de Jonás no cambió para bien por cuanto él no le pidió perdón a Dios. Tuvo que descender más bajo y hundirse más. Literalmente llegar a lo profundo del mar para reconocer que de Dios nadie se escapa. Para reconocer que de Dios nadie se burla. Para reconocer que todos estamos en las manos de Dios y que Dios a quien quiere lo humilla y a quien quiere lo quebranta, por muy duro que crea que esté su corazón. Y hay gente así, hermano. Están esperando, mire, están en el barco, están en la tormenta, pero todavía están sobre el barco. Y tienen oportunidad de clamar, tienen oportunidad de pedirle perdón a Dios, tienen oportunidad de decirle al Señor, perdóname porque no hice lo que tú me pediste o hice algo que no debía hacer. Y Dios va a calmar esa tormenta. Pero hay gente que espera bajar hasta lo más profundo del mar para luego reconocer y decir, Señor, perdóname. Señor, te suplico que me perdones porque ahora me doy cuenta que estoy en tus manos. Es que siempre hemos estado en las manos de Dios. La solución que busca el hombre para salir del problema, para salir de donde se está hundiendo, no es correcta. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la solución que buscó la primer pareja, Adán y Eva, cuando pecaron? La primera solución, o una de las soluciones, fue esconderse. ¿Eso qué hace? Agrava el problema. Porque lejos de Dios y escondido de Dios, estamos a merced de Satanás. Pero no solamente eso hicieron. La Biblia dice que también buscaron y se hicieron delantales de hojas de higuera. ¿Qué solución es esa, querido hermano? ¿Usted cree que estaban bien protegidos? ¿Usted cree que estaban cubiertos? El Señor con un viento los iba a dejar otra vez igual. A ver, salgan con su hoja de higuera y Dios manda que sople un viento y los deja otra vez en Cuernavaca. La solución humana no perdura. La solución humana no es la verdadera. La solución humana, hermanos, tarda poco tiempo. Ellos se hicieron delantales de hojas de higuera que se iban a podrir, que el viento las iba a volar, iban a quedar expuestos nuevamente delante de la presencia de Dios. Pero ¿cuál fue la solución que Dios buscó? La Biblia dice que Dios los vistió con túnicas. No les hizo un bikini de dos piezas. Le hizo una túnica de piel, dice la palabra del Señor. Tuvo que sacrificar el Señor. Tal vez un corderito, no sé.
Pero él tuvo que sacrificar algo para que los humanos que habían corrompido su camino y que habían pecado contra él pudieran salir y darle la cara con toda confianza, porque así es nuestro Dios. El Señor tiene soluciones permanentes, hermano. El Señor tiene soluciones poderosas para nosotros cuando nosotros le damos la cara. Cuando el Señor salió, mire, si Adán y Eva no salen nunca, ellos se quedan quién sabe cuánto tiempo con las hojas de higuera. Pero cuando ellos salen y encaran al Señor, o mejor dicho, enfrentan la justicia del Señor, y el Señor les pregunta, ¿por qué te esconde? Adán le dice, Señor, es que estoy desnudo y me dio pena, me dio vergüenza ante ti. El Señor, yo estoy seguro, hermano, no sé, se los queda viendo y dice, ¿por qué están así? No quiero que estén así. Y cuando el Señor, hermanos, les habla y les habló fuerte, pero después estoy seguro que los llamó y le dijo, ¿saben qué? Ahí están esas túnicas, pónganselas, porque no les quiero desnudo. Y no les quiero con hojas de higuera. Las hojas de higuera no les van a tapar por mucho tiempo el pecado. Las hojas de higuera no van a resolver el problema, pero una piel, una túnica de piel es permanente. Dios buscó una solución apropiada, que ni el viento, ni la lluvia, ni nada los iba a descubrir. ¿Sabe, mi querido hermano? Por eso es que les digo que no tenemos por qué hundirnos, tenemos que clamar al Señor. Todo aquel que trató de solucionar su problema, todo aquel que trató de resolver las cosas a su manera, lo empeoró. Y le puedo seguir dando ejemplo. Personas que intentaron resolver el problema y que lo empeoraron. Porque el único que nos puede ayudar es el Señor. Por eso Pedro fue sabio y le dice, Señor, yo soy un pescador, sé nadar. Pero no se trata de nadar, se trata de caminar. Se trata de avanzar, se trata de seguir en fe. Y yo ahí no puedo, dice Pedro. Yo puedo regresar nadando al barco, pero voy a regresar derrotado. Se van a burlar de mí los demás. Yo quiero terminar la experiencia. Yo quiero llegar tomado de tu mano a la barca. Amén. Dios sí tiene soluciones perfectas, hermano. ¿Y sabe? Termino con la última. El ser humano se contaminó, el ser humano se perdió, el ser humano falló contra el Señor y se rebeló contra Dios. La solución de Dios fue una solución perfecta, porque sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. Dios no había, no tenía cómo, de qué manera perdonarnos. Y Él envió a su Hijo amado Jesucristo a morir a la cruz del Calvario y a derramar su sangre por nosotros para ocupar nuestro lugar. ¿Y sabe? Esa solución fue perfecta. Porque con ese sacrificio el Señor nos hizo aceptos delante de la presencia de Dios Padre. Y por esa sangre, dice el apóstol Pedro, nosotros somos limpios de todo pecado. No necesitamos hacer otro sacrificio. No necesitamos derramar sangre, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la palabra, nos limpió y nos limpia de todo pecado. Por eso es que no es debido que el ser humano trate de salir de los problemas sin pedirle a Dios ayuda. Hay gente tratando de ganarse el cielo a base de buenas obras. Las buenas obras no salvan. La salvación produce las buenas obras. ¿Sí captamos eso? A nadie van a salvar las buenas obras, pero un resultado de la salvación son las buenas obras. Usted no hace lo que hace para salvarse, usted hace lo que hace por gratitud a la salvación que Dios le dio a usted y me dio a mí a través de su sangre. No tenemos más que clamar, hermano. Por eso dice la palabra, clama a mí. ¿Y qué va a pasar? Yo te responderé. A veces, aparentemente tenemos opciones.
O vamos con Dios, o vamos con este, o vamos con el otro. Para alguien que conoce a Dios y sabe y ha experimentado el poder de Dios, no tiene dos opciones. La única opción es los pies de Cristo. Santo es el nombre del Señor. Por eso no te hundas, hermano. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Sabe cuál es la solución? Mire, eso está pasando hoy en día también. Ya le di ejemplos bíblicos, pero también en el presente hay ejemplos también. Cuando una persona, cuando una pareja, cuando unos novios cometen un error y producto de ese error, de esa traición a la confianza, viene un producto, ya ellos tienen un problema. El problema es enfrentar la justicia. Pero ahora se presenta otro problema. Algunas quedan embarazadas. ¿Cuál es la solución que les da Satanás? ¿O que les trae a la mente? El aborto. ¿Sabe qué fue lo mismo que hizo con David? A David le dijo, tu adulterio lo puedes solucionar de una manera, no seas tonto. Mata al marido y tú quedas libre y ella queda libre. Y David dijo, oye, de veras, qué buen consejero. ¿Sabes qué es lo que hoy le dice Satanás a las parejas así? ¿Sabes cómo puedes evitar la fornicación? ¿Sabes cómo puedes evitar este problema? Mata a tu hijo. Y por eso escuchamos tanto aborto. Ese es el peor de los asesinatos, porque es el asesinato que es producido por los mismos padres, que son los que lo debieran amar y cuidar cuando ese ser inocente está desprotegido en el vientre. Esa es la solución humana. La solución humana es desastres del producto. Así tan fácil. Pero ese no es un producto, es un ser humano. Es un alma que es valiosa para el Dios de los cielos. Pero así es el hombre, ¿sí o no? Esa es la solución, hermano. Esa es la solución tan sencillo y tan fácil. Aborta y aquí termina todo. No pasa nada, nadie lo va a saber. Nadie lo supo, pero Dios sí lo sabe. Dios enfrentó a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín dice, yo no sé. ¿Acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Yo no sé. Y Dios le aclara y le dice, yo sé dónde está. Porque la sangre de tu hermano, esa sangre que tú derramaste, clama a mí desde la tierra. Lo que tú hiciste en secreto, Dios lo vio y te lo va a demandar. Por eso es que no tenemos que hacerle caso a la voz del enemigo cuando nos ofrece una solución fácil. Aquí es que tenemos que enfrentar a Dios, y enfrentar no quiere decir ponernos en contra, sino reconocer delante de Él que hemos pecado, que le hemos fallado. Tenemos que aceptarlo, salir delante de Él con toda la vergüenza del mundo. Pero solamente Él nos puede ayudar a salir de ese hundimiento, a salir del problema. ¿Usted cree que para el hijo pródigo fue fácil regresar y verle la cara al papá? ¿Usted cree que fue fácil? Claro que no. Estoy seguro que cuando lo vio a la distancia, él bajó el rostro, avergonzado, totalmente apenado, y con una voz triste, avergonzada, le dice, papá, perdóname. Pero él dio la cara. Él se enfrentó a su justicia a pesar de que lo podía perder más de lo que había perdido. La única esperanza que tenía era del perdón de papá y de que lo recibiera en casa. Hermano, la solución humana no es la correcta. Deja que Dios te ayude. ¿Cuántos hogares se están destruyendo? ¿Cuántos matrimonios están terminando en divorcio? Porque esa es la solución que les da el enemigo. Ah, es que si usted supiera cómo estamos viviendo. Pero si los dos conocen a Dios, métanse a orar y ayunar, y van a hacer que el diablo salga huyendo de esa casa.
No seamos cobardes, luchemos por lo que es nuestro. ¿Qué matrimonio no tiene problema? ¿Qué matrimonio no ha pasado desierto? ¿Qué matrimonio no ha enfrentado circunstancias difíciles? Pero solamente los valientes son aquellos que defienden, hermanos, con las rodillas en el piso, lo que Dios les ha concedido. Busquemos la solución de Dios, hermano. La solución no es estar separados, que tú no, yo no te hablo, tú no me hablas, y tú por acá y yo para allá. No, esa no es la solución, esa es la solución del diablo. Pero la solución de Dios es encarar las cosas, enfrentarlas y decirle al Señor: ayúdame, me estoy hundiendo, este problema me está acabando, este pensamiento me está destruyendo, este sentimiento me está arruinando, este deseo me está dominando. Y Dios le va a ayudar, hermano. No se los dice un extraterrestre, se lo dice un ser humano, que si ustedes juntan sus errores no alcanzan ni siquiera, si los multiplicamos no alcanzan a los míos. Pero que yo sé lo que es pedirle a Dios que te ayude y recibir su ayuda. Yo sé lo que es sentir que te estás hundiendo, pero también sentir la mano de Dios que te levanta de allí. En la Biblia hubieron personajes que experimentaron eso. Por eso el salmista dice: me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Cómo se sentía? Estaba hundido en la desesperación, hermano, en el lodo. ¿Dónde estaba Jeremías? En una cisterna de lodo. Pero Dios de allí lo mandó sacar. ¿Dónde estaba Daniel? Por mantenerse fiel al Señor, en el foso de los leones, pero Dios de allí lo mandó sacar. ¿Dónde estaban los tres hebreos por mantenerse leales a su Dios y no adorar a la imagen de Nabucodonosor? En el horno de fuego, pero Dios de allí los mandó sacar, porque ellos confiaron en su Dios, y todo el que en Dios confía no será avergonzado. Yo no sé hasta dónde va, hermano. Yo no sé si ya nada más como la tortuga sacas la nariz en el agua, o si todavía te estás empezando a hundir. Pero sea usted inteligente, que yo creo que usted lo es, y sea usted sabio, y clame antes de que le llegue a los tobillos. Si ya empezaron sus dedos a desaparecer, clame al Señor. No espere, es que el Señor me va a regañar. Que nos regañe, es nuestro Dios, es nuestro papá, y el Dios de los cielos, al cual servimos, al Hijo que ama, a ese lo corrige. Porque aquel que no corrige, porque no es su hijo, es hijo del vecino. Pero si usted es hijo de Dios, y usted es hija de Dios, y yo soy hijo de Dios, no nos extrañemos que el Señor nos jale la oreja. Hermano, es que duele, dígamelo a mí. Duele muchísimo, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo te enseña? ¿Cómo te fortalece? No tiene por qué hundirse, hermano. Si usted vino esta tarde desanimado, con pocas fuerzas, angustiado, y usted dice: yo creo que ya me voy a dejar hundir de plano, el Señor está cerca. Muy cerca como para tomarle del brazo. El Señor no está lejos. Pedro clamó y el Señor estaba cerca. Dice, cuando él clama, el Señor asió de él. En otras palabras, lo tomó, lo agarró, lo sujetó. Y Pedro se dejó de hundir. Y subió nuevamente sus pies al agua y regresó con el Señor caminando a la barca. Lo que pasó en el agua solamente tal vez lo supieron ellos dos. ¿Sabe algo? Es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo, hermano, de detener, escuche bien, de detener ese hundimiento. No espere como la gente de afuera, que espera que ya no tenga ninguna solución humana. Ya tocó todas las puertas, ya fue con el brujo, ya fue con el hechicero, ya fue con el santero, ya fue con todas esas basuras. Y después empieza a buscar la solución en el Señor. Entonces, no esperemos, hermano.
No tenemos por qué tocar más puertas. No tenemos por qué tocar más puertas si tenemos al Señor con nosotros. Amén. Tenemos al Señor con nosotros. Hay gente que todavía está experimentando a ver quién lo ayuda y está buscando recomendación. Y es que me dicen que fulano, que mengano, que sultano. Mira, hermano querido, aquí el único que nos puede ayudar se llama Jesús de Nazaret. Él tiene soluciones perfectas. Él, las malas decisiones de los seres humanos, si ellos vienen al Señor, el Señor le da vuelta a la historia, hermano. Y sería otro tema meterme en esta noche. Sería otro tema, y muy hermoso, por cierto, de cómo Dios cambia las circunstancias negativas. Cómo de una mala decisión, el Señor las convierte en victoria, pero sobre aquellos que claman a Él y que le buscan a Él. Así que, en esta tarde, yo quiero orar por aquellos que están enfrentando un mar embravecido. Quiero orar por aquellos que están enfrentando un desierto terrible y que han buscado solución, y que la solución que han buscado no ha funcionado, sino al contrario, más se han desesperado, más se han decepcionado, porque así pasa, hermano. A veces queremos mitigar las cosas que hicimos, esconderlo, taparlo. Pero Dios dice, es que esto no se trata de esconderte. Eso te trata de que vengas ante mí y me digas qué pasó. Quiero que vengas delante de mí y con todo, con toda tu sinceridad me hables. Porque yo te voy a perdonar. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. El Señor quiere hacer cuenta con nosotros. Ha buscado solución y la solución, en vez de que te resolviera el problema, te lo complicó más. ¿Por qué no clamaste a Dios? Hay que clamar y pedirle que Él nos ayude. ¿Qué van a decir? No me importa. ¿Usted cree que a María le importó meterse a una casa ajena donde estaba Jesucristo y derramar el perfume en sus pies y besar sus pies y enjugarlos con sus cabellos? Porque ella no fue invitada. El invitado era Jesús. Pero ella dijo, es que es mi oportunidad. No me importa dónde está. Si me echan, me salgo. Pero yo voy a lograr mi objetivo, es de encarar la justicia de mi rey. Y cuando ella estaba ahí, dice la palabra que el fariseo dijo en su corazón, si supiera quién es, supiera qué clase de mujer es la que le toca. Y el Señor lo reprendió y lo avergonzó en público, y a ella la levantó y la restauró. Porque venció su vergüenza, venció toda la culpa que traía encima. Y buscó la solución, literalmente, a los pies del Señor. ¿Dónde vamos a buscar solución nosotros? A los pies del Señor. No tienes por qué hundirte, hermano. Deja que Dios te ayude. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios que los ayude? Vamos a estar de pie en esta hermosa tarde. El divorcio no es la solución. El aborto no es la solución. ¿Sabe? Lo que voy a decir es triste, pero hay personas que están metidos en problemas, están angustiados, desesperados, no hallan la puerta, no hallan la salida, no hallan el camino, no hallan la solución. Viene Satanás y le dice, ¿sabe cuál es tu solución? Tu solución es quitarte la vida. Y se quitan la vida y se van al infierno. ¿Qué solución es esa? Cualquier problema en esta tierra tiene un término. Dice el dicho y ahí se aplica. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante.
Pero el enemigo va a aprovechar tu desesperación, hermano, amigo. El enemigo va a aprovechar tu desesperación para darte una solución que en vez de que te saque, te va a hundir. Por muy difícil que sea la situación, nunca escuches esa voz que te pide o te ordena o te incita a quitarte la vida. Porque esa no es solución. Es la perdición para tu alma. Cristo tiene solución. Cristo sí tiene solución. Mi alma alaba la sangre de Cristo. Cristo sí resuelve, hermano. Cristo sí hace cosas maravillosas. El Señor sí ayuda. Y le digo una cosa: cuando Dios te ayuda, ni secuelas quedan. Hay gente que Dios lo ha libertado de la drogadicción, pero mira, y del cigarrillo y de la cerveza, pero mira, ni siquiera la pueden ni oler a 10 metros. Porque Dios sí resuelve los problemas desde adentro. Así que en esta hora abramos nuestro corazón. Dios bendiga a nuestros hermanos que están aquí. Si alguien quiere todavía venir, venga al altar y dígale al Señor: Señor, mira cómo está mi corazón, mira cómo está mi alma. No quiero buscarle solución a mi manera porque me voy a hundir más. Quiero que tú me ayudes. Vamos a orar en esta hora. Y abra su corazón. Y sea sincero con Dios, no tiene que gritarlo. Allí en secreto hable con Dios y cuéntele su vida, cuéntele su necesidad. Dígale qué es lo que usted quiere. Y Dios le va a ayudar, se lo aseguro. Oramos a Dios. Padre bendito y Dios todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, he predicado tu palabra cuando tu Espíritu Santo la puso en mi corazón. Si tan solo la humanidad mirara hacia ti, Señor, si tan solo la humanidad dejara de confiar en el hombre y confiar en ti, no estaríamos como humanidad bajo la maldición en la que estamos. Si tan solo miráramos hacia el cielo y pidiéramos tu ayuda, nos humilláramos y reconociéramos nuestro pecado, las cosas serían diferentes. Abre tu corazón, hermano, en esta hora. Abre tu corazón ahí donde estás y dile al Señor: Señor, estoy desesperado. Estoy angustiado. Ya le di vueltas a esto y no encuentro cómo salir. Ya exploré todas las posibilidades y no le veo solución a esto. Te falta mirar hacia arriba. Has mirado a tu derecha y a tu izquierda. Has mirado hacia adelante y hacia atrás. Has mirado hacia abajo, pero hoy tienes que mirar hacia arriba. Arriba está la solución. El salmista por eso dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice. Y él mismo responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta hora no tienes...